El segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral de esta entidad federativa, bajo la moderación de la internacionalista Rina Musali. En un lapso de 90 minutos, Josefina Vázquez Mota del PAN, Alfredo Del Mazo de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, Teresa Castel como candidata independiente, Delfina Gómez de Morena, Juan Cepeda, del PRD, y Oscar González, del PT, expusieron sus propuestas. Durante un minuto, cada uno se presentó ante la audiencia, previo a precisar sus ideas de desarrollo en tres segmentos, en lo que fue dividido este debate. Con una duración de dos minutos con treinta segundos en cada intervención, los temas centrales fueron economía y empleo, desarrollo sustentable y salud y educación. En cada uno de estos, los participantes tuvieron la oportunidad de réplica durante un minuto, donde expusieron las estrategias que pondrán en marcha en caso de resultar favorecidos por el voto. Finalmente, los candidatos tuvieron un minuto para dar a conocer sus conclusiones finales a menos de un mes de realizarse las elecciones en el Estado de México el próximo 4 de junio de 2017. Notimex.